Bueno, amigos, ya en el día 3 de nuestra travesía aquí por Tolú, teniendo en cuenta que Tolú lo tenía como base central, ahí queda muy cerquita la parte del malecón, que es donde salen las lanchas para las islas. En este tercer día optamos por irnos para Tintipán. El costo de este viaje estaba aproximadamente en 120, 130, 140 mil pesos, depende de la naviera. ¿Qué ocurría? Que como era temporada alta, estaba bastante sobreofertado, entonces había muy pocas embarcaciones para la cantidad de gente que había. Entonces había partes donde te ofrecían desde 140, en otras partes 130, en otras partes 120. ¿Qué te incluyen esos 120 mil pesos? Te incluyen la recogida aquí desde el malecón y te llevan hasta Isla Tintipán, Isla Mocura, y hacen un recorrido por las islas de San Bernardo. Te incluye el almuerzo, sin embargo nosotros optamos por no incluir el almuerzo, o sea, simplemente pagamos el viaje, costó 90 mil pesos sin almuerzo. Eso en temporada alta. Normalmente en temporada baja, el año pasado estaba en 90 mil pesos, incluido el almuerzo. Entonces pueden ver que normalmente cuando hay temporada alta siempre nos suben algo los precios. Es lo normal. O sea, ustedes pueden optar con el almuerzo incluido ya o sin el almuerzo incluido. Normalmente llevan a Isla Tintipán, Isla Mocura o a Isla Mocura y Isla Tintipán y almorzarían en una de las dos. Pero en este momento, por tanta afluencia de turista, solo estaban llevando una isla. Entonces desde ahí empezaron ya, digamos que por la temporada alta se van recortando algunos servicios como tal. O sea, la atención, como siempre se nota, cuando hay temporada alta no te van a atender igual ni vas a tener los mismos servicios por la gran cantidad de público. Entonces, para que tengan en cuenta. Sin embargo, nuestro pensado siempre había sido ser primero una isla día, que en este caso iba a ser Tintipán, y para otro día íbamos a programar Isla Mocura, donde Isla Mocura no lo hicimos porque se nos dio la oportunidad de conocer Rincón del Mar, que es otro destino muy bonito, y de ahí salen las lanchas mucho más económicas para este mismo tour de las islas. Eso ya sería para otro video. Como tip principal, esto demora una hora aproximadamente el viaje, para que tengan en cuenta con otras personas que no les gusta montar mucho en lancha. Y si tienen problemita de espalda, sentarse en la parte de adelante de la lancha, porque si el mar está algo picado, tiende a brincar bastantico y se podrían afectar la parte de la espalda. Entonces tengan en cuenta que es una horita de viaje aproximadamente, pero de verdad que vale la pena. Muy, muy bonito el recorrido. Una hora después. Ya en este punto llegamos a Isla Boquerón, que es prácticamente ya saliendo del Golfo de Quichú. Caballeros, muy buenos días. Para todos. Hemos hecho la travesía, lo que corresponde como Golfo de Morrocillo, desde Tolú hasta acá. Golfo de Morrocillo tiene diferentes sitios de interés turístico, que son las playas de Berruga, Cantés, Tolú, Ovelle y Boca Latiene. La isla que tienen a la izquierda se llama Boquerón. Boquerón es la única isla que está dentro del Golfo de Morrocillo y la única que pertenece al departamento de Tolú. Como podemos observar, todo el ecosistema superficial de la isla está representada por mangles y árboles cocoteros, los cuales protegen a la isla de los vientos y la brisa y permiten en su raíz la reproducción de especies pequeñas como cangrejos, ostras, entre otros. Y estas mismas raíces sirven de barrera protectora contra las corrientes marinas que ejercen presión sobre el litoral de la isla. Se llama Boquerón por el potente que representa la isla con relación a la punta que tenemos a la derecha. Eso ahí se llama Punta San Bernardo. Ahí es donde finaliza el Golfo del Morrocillo, en la parte norte. La otra punta la encontramos en el departamento de Córdoba, llamado Punta Bolívar o Punta Mendiza. A partir del boquete que tenemos enfrente, vamos a navegar mar abierto y vamos a entrar vía marítima al departamento de Bolívar y vamos a visitar las islas de San Bernardo. Gracias, muchachos.
acá con Google Maps podemos mirar el recorrido que hicimos. Prácticamente salimos desde Tulum hasta este punto en específico, que fue lo que acabo de explicar el día de la lancha. Estaba Boquerón acá al lado izquierdo y ya la otra puntica acá al lado derecho. Este es todo el recorrido que se ha hecho y de acá en adelante ya sí sería mar abierto para llegar al resto de islas. Más adelante, al final del video, les voy a mostrar también estratégicamente cómo está ubicado el Rincón del Mar, y está mucho más cerca de las islas de San Fernando. Por eso es que normalmente las excursiones salen más económicas desde el Rincón del Mar. Esta sería muy buena opción que podrían tener en cuenta para próximos viajes. De pronto quedarse un día o dos allá en Rincón del Mar y hacer todo lo que se puede hacer en Rincón del Mar y nuevamente retornar a Tulum, para que tengan en cuenta. Todo este sector es muy, muy bonito, simplemente que siempre nos dedicamos a conocer Ocobeñas o Tolú, pero alrededor hay una gran cantidad de actividades. Palma, les digo que estamos navegando sobre la segunda plataforma coralina más grande que tiene América Latina. Son 120.000 hectáreas de bosque coralino, desde el de Rosario frente a Cartagena hasta donde estamos. Esto acá es un parque natural llamado Corales de Rosario San Fernando. Y La Palma es una isla privada, entonces simplemente se mira de paso. También se puede quedar uno en Isla Palma, simplemente que es algo costosito. En Isla Palma ofrecen pasadías o estadías. Es costoso, o sea, te incluye prácticamente la salida desde Tolú, donde quieras llegar, y te traen acá hasta el hotel. Acá pueden mirar de pronto. Esta es como la parte del muelle donde llega uno y lo atenderían ahí. Y a continuación les voy a dar como una relación de los precios. El pasadía normal en La Palma es de 250 mil pesos por persona. ¿Qué le incluye? Le incluye el transporte y un almuerzo. Y se están hasta las 3 de la tarde también. No te dejan en llevar bebidas, ahí sí tendrías que consumir lo que quieras consumir. Simplemente te incluyen el almuerzo que ellos te dan y ya disfrutar de sus playas, que son muy bonitas. Durante esta travesía se puede observar cómo es la claridad del mar del Golfo de Morrosquillo. Miren cómo se ve el fondo marino de la parte del arrecife coralino. Esta agua es demasiado, demasiado cristalina, muy, muy bonita. Vamos a venir un tipo atrapado en el restaurante. 4 horas para que disfrutes de la playa. Hay un muchacho encargado del restaurante. Ubicarlo en un sitio, por favor, no se disperse. Este es todo tipo de un tipo, porque a la hora de servir el almuerzo, intente uno junto a él. Él quiere llevar sus cosas, cambiarse y quitarse toda la playa. ¿Okay? Ya después de un largo recorrido, por fin llegamos a Isla Tintimán. Miren cómo se ve el agua cristalina. Ya una vez llega un muelle, lo reúnen aquí en la entrada y le dan como las indicaciones acerca de la ubicación y el almuerzo. La información, por favor. Ahora que nos vaya a ubicar, el compañero va a llegar a la mesa tomando la almuerzo. Nosotros ahora que nos vayamos a ubicar, le ponemos la mesa y la silla. Ahí pueden dar sus cosas, aquí no se le pierde nada. Aquí solo se pierde el estrés y la señal, no se pierde más nada. Seguimos con la información, chicos. Hay que recordar que las mesas y las sillas son prestadas, porque ahora vamos a recibir más personal y así como ustedes van a comer cómodamente, yo también necesito comer de esa necesidad de comer cómodamente. Listo, los meseros lleguen solicitando de las mesas y las sillas. Amigo, regálenme un permisito ahí para mí. A los amiguitos que quieran disfrutar una actividad diferente durante el día, un grupo nativo realiza la actividad del careteo. Lo llevamos a una piscina natural que tiene a 500 metros aquí en la playa, donde acá disfrutar de corales vivos, de peces de colores.
misma actividad donde van a alimentar a los peces con los que está el triapulmo y todo demás, y la gente cambia con los que no toca nada, y los girasoles marinos. Tiene un poco de 15 por persona y ellos empezaron los equipos, una 30 minutos de diversión. La actividad siempre se realiza antes de almuerzo para aprovechar la tranquilidad del mar. El compañero acá lo va a ubicar y seguir en el mar, pero otro compañero está pasando fútbol. Una hora para la pregunta que aquí se pasó en derecha. Aquí el puerto no ha llegado. Desde la 11:30 de la mañana. Necesita primero la primera embarcación y luego se le sirve a la Manuela y a Mini María. ¿Cuál? 12 más o menos. En este punto nos fuimos a ubicar en las islas que nos asignaron. Prácticamente cada naviera tiene como acuerdos con los isleños. Entonces lo ubican a uno en sus sillas y ahí uno puede dejar sus cositas y disfrutar ya pues de las actividades de acá de la Tintipán. Como pueden ver, son kioscos de paja, están bien ubicaditos. Igual ahí pueden comprar cerveza, comida o almuerzo adicional si necesitan, pero es algo más costoso. Nosotros optamos por la actividad del careteo porque siempre nos ha gustado pues disfrutar de la parte del mar, más que todo observar los corales, el buceo y toda esta parte. Como recomendaciones para lo del careteo, es bueno que lleven su propia careta porque allá les prestan algunas, pero no son las mejores. Otra cuestión, en el punto aquí donde nos desembarcan para lo del careteo, esa parte, como es de tanto uso de personas, el coral ahí está muy muerto. Si quieren ver algo más de peces, tienen que nadar algo retiradito de ese punto. Entonces, es una persona de pronto que no nada mucho, le da miedo al mar, si se bajan en este punto como tal, no van a observar mucho, porque como pueden ver, el coral está demasiado muerto en esta parte. Nosotros, como si somos algo más aventureros, nos distanciamos unos 20-30 metros de la embarcación y ya más retiraditos sí se pueden observar pececitos. Otra de las cosas, ellos ofrecían supuestamente un viaje de careteo, después alimentar unos peces y ver otras cosas, pero vuelvo y le repito, por el auge de personas y esa temporada alta y solo eran 3 o 4 lanchitas prestando ese servicio, no hacían todo el recorrido, simplemente esta parte del careteo. Pero como les digo, si ustedes no nadan retiradito de la embarcación, no alcanzarían a ver buenos peces aquí como alcanzamos a ver algunos cardúmenes de peces cirujanos. Entonces, para que tengan en cuenta, en lo posible, si les gusta nadar, lleven su propia careta y su snorkel para poder disfrutar, porque si se quedan en ese punto, no van a observar muchas cosas. Y lo que les vuelvo y les enfatizo, por ser temporada alta y mucho auge de personas, no estaban haciendo el recorrido completo. Normalmente es un recorrido más completo donde ven unas medusas y alimentan los peces también, para que tengan en cuenta. ¿Qué me queda como conclusión? Que lo ideal en Tintipán es ir en temporada baja. Aquí les dejamos algunas imágenes de los peces y los paisajes que se pudieron observar durante el careteo, que de verdad que es muy bonito y vale la pena, como les digo, siempre y cuando se puedan retirar de la embarcación. Thank you.
Ya una vez terminado la actividad del careteo, opté por hacer algunas tomas con el dron de la isla completa, donde se puede apreciar su majestuosidad. De verdad que es muy muy bonita esta área. Acá mismo en el canal tengo un video completo de todas las tomas aéreas del dron, por si lo quieren ver. Acá les dejo la tarjetita arriba para que miren todo el paisaje completo. Acá en Tintipán también pueden optar por hospedarse. Yo tuve la oportunidad de estar consultando cuánto costaría un hospedaje acá y consulté en este hotel que se veía de toda la punta, se llama Hotel Punta Norte. Una noche sola cuesta 470 mil pesos, que me parece costosito, sin embargo es un lugar muy paradisíaco. El que se pueda dar la oportunidad puede optar por coger este hospedaje, que la verdad que vale la pena, es muy muy bonito. En este punto podemos observar la playa de Tintipán, que está algo turbia, pero es normal por la cantidad de personas que habían en la playa, y se mueve la arena muy fácil porque es una arena muy blandita, y con solo caminar en ella el agua se enturbia un poco, pero de verdad que es un lugar muy muy bonito y vale la pena visitarlo cuando estén por estos lados de las islas de San Bernardo. Ya después de todo el pasadía, tipo 2 de la tarde, ya nos estábamos ubicando nuevamente en la lancha, que la idea ya era pasar a conocer algunos islotes que hay acá cerca de Isla Tintipán. Íbamos a pasar ya por Casa en el Agua y el islote de Santa Cruz. Entonces prácticamente el pasadía consta de eso, el transporte, el almuerzo si lo quieren tomar, o simplemente sin almuerzo y disfrutar ya de las actividades como están acá, pero la verdad que es un lugar muy muy bonito. Normalmente estos pasadías siempre se hace el recorrido primero por el islote de Santa Cruz, y hacen el recorrido y terminan en la playa donde se van a quedar, digamos, disfrutando el día. Pero en esta ocasión, por la afluencia de gente, el capitán de la embarcación dijo que era mejor ir a Tintipán temprano porque más tarde llegaba más gente, y efectivamente fue así. Entonces era preferible ir a la playa temprano y ya en la tarde hacer el recorrido de las otras islas. Pero entonces normalmente es al contrario, se hace el recorrido de las islas y se opta ya por quedarse en la playa el resto de la tarde. Entonces en este caso, por ser temporada alta, se optó mejor disfrutar de la playa temprano y ya en la tarde hacer el resto de las islas, el recorrido que queda pendiente, y así evadir un poquito de la afluencia de tanto público. Ya en este punto estábamos cercanos a dar una vueltecita aquí por los lados de la Casa en el Agua, y ya pasa uno derechito y llega al lote de Santa Cruz. ¿Qué hace?
a la izquierda tengo el cementerio de la isla. Tengo el cementerio con mi hermano. En este punto del recorrido ya llegamos a Santa Cruz del Islote, que es catalogada como la isla más poblada del mundo por metro cuadrado, porque es una isla muy pequeña y vive demasiada gente en ella. Y luego terminamos en un acuario, donde en la tarde de hoy van a tener la oportunidad de nadar al lado de 7 tiburones. Quien no lo haga, no puede comentar de que estuvo visitando este paraíso. Mi doña, no se me preocupen por esos tiburones. Miren lo que hacemos nosotros por seguridad. A las 5 de la mañana le quitamos la caja de dientes. En serio, no mentira, soy un tiburón de gato inofensivo. Por naturaleza nació el sirviente. En el acuario va a haber un nativo que se va a meter. Lo va a suspender y ustedes lo pueden abrazar y tomarse todas las fotos que deseen. Ese recorrido más el ingreso al acuario tiene un costo de 10 mil pesos por persona. Los que no quieran colaborar, no quitamos los chalecos y podemos pagar. La entrada a esta isla es opcional, tiene un costo de 10 mil pesos que realmente es más para, digamos, ayudarle a los nativos, porque esos 10 mil pesos te incluyen como un recorrido y una explicación acerca pues, de la isla y una entrada al acuario donde supuestamente tú puedes nadar con un tiburón nodriza, que llaman tiburón bobo, y te dejan nadar con él y te puedes tomar fotos, pero de verdad que no nos gusta mucho porque ese pobre animalito debe estar muy muy estresado ahí con tanto turista. Entonces son 10 mil pesos, yo lo tomé porque nunca había tenido la oportunidad como de recorrer este islote y realmente es una forma de ayudarle a las personas de acá. Y como siempre, por ser temporada alta y mucho flujo de turista, no estaban haciendo el recorrido. Ustedes van a encontrar en YouTube otros videos más completos donde explican mucho más y dan como mayor información acerca del islote, pero en este caso la dieron muy cortica porque es tanta la gente y no había la cantidad de guías suficientes para hacer todo ese recorrido, entonces cortaron mucho la información. Por aquí arribita también dejo un videito que está como pasadía Tintipán, es un video mucho más largo que simplemente con las tomas de todo lo que se ve allá en el islote de Santa Cruz. Es que vuelvo y repito, lo ideal es, si es posible en temporada baja, vamos a disfrutar mucho más de las cosas, pero no siempre tenemos la oportunidad de viajar en temporada baja. Pero entonces sí me gusta darles como estas cositas que ocurrieron para que tengan en cuenta qué puede pasar. Después de un recorrido acá por el islote, los llevan a un acuario, donde les digo, ustedes pueden nadar con un tiburón o nodriza, pero lo ideal es no... Pues nosotros optamos por no hacerlo. De verdad que es preocupante cómo se estresará ese pobre animalito ahí encerradito, pero el que quiera hacerlo, o sea, puede tomar sus fotos. Aquí ya estamos entrando al acuario y ahí vamos a ver la piscina o el encerramiento donde tenían el tiburón, donde podía nadar la gente también. Estos son los estanques, donde tienen aquí unos peces lucio grandes y allá al fondo, como pueden ver, están todas las personas que se están tomando fotos y nadando con el tiburón. Entonces era una gran cantidad de personas ahí al lado del animalito tomando sus fotos. Realmente debe ser bastante estresante para el animalito, pero hay que tener en cuenta que también es una forma de sustento para estas personas que viven en esta isla que no tienen ni siquiera agua potable. Entonces ese es como el recorrido, lo dejan a uno allá en el muelle, le muestran así el pueblo y ya acá pueden nadar con el tiburón y ahí mismo ya terminando en el mismo acuario lo recogen ustedes las lanchas. Miren ahí la gente como estaba alrededor del tiburón, realmente mucha la gente haciendo fila esperando a poder retomar la ropico. Aquí les dejo las imágenes de algunos animalitos que tienen ahí en el acuario. Entonces ya ustedes optan, como les digo, es opcional. Cuesta 10 mil pesos o se pueden quedar
en la lancha esperando y ya esperar a que las otras personas terminen su recorrido y ya seguir nuevamente para Tolú. Después de un espectacular día recorriendo todas las islas y conociendo estos mágicos lugares, nos disponemos nuevamente a regresar a Tolú. Tengan en cuenta que es otra horita de viaje. Si el mar está calmado, no es tan traumático. Si el mar se pone algo picadito, es complicado para de pronto la gente que le da miedo al mar, para que tengan en cuenta. Entonces de acá nos disponíamos de retorno nuevamente a Tolú. En este punto ya estábamos regresando nuevamente al muelle. Estaba un poquitico el oleaje, se movía algo la lancha, pero nada, hay que preocuparse. Entonces ya son 3 días que llevábamos acá en Tolú y como pueden ver no hemos dejado de hacer actividades y todavía falta mucho por hacer. Entonces esa es la idea de estos videos, que puedan tener alternativas y mirar todo lo que se puede hacer acá teniendo como base central Tolú. Si el video les gustó, por favor darle un like, eso ayuda mucho. Si tienen alguna duda o comentario, también lo pueden colocar ahí con el mayor de los gustos. Si tengo forma de responderlos, les daré la información que tenga a mi mano. En este mapa podemos apreciar todo el recorrido que se realizó y podemos ver cómo Rincón del Mar está mucho más cerca de las islas. Por eso les quería enfatizar que Rincón del Mar es un sitio estratégico para hacer más barato los tours de las islas.